Ok, bienvenidos a otro video. No, se acabó lo que se daba. Eso fue en el primer video que yo estaba nervioso, que bienvenido. Yo parecía que estoy dando una exposición en la universidad con una profesora que era súper ladilla. Para los que no saben que es ladilla, es alguien fastidioso e insoportable. Ya se acabó, ahora soy yo, soy el Portu, como soy, sarcástico, jodedor. Así que bueno, bienvenido a mi canal, ahora sí, señores, bienvenido a una nueva aventura. Hoy me los traje a un pueblo del sur de Madrid. Increíble, un pueblo muy pequeño, pero bellísimo para ver. Vénganse conmigo, vale, vénganse. Pero no se olviden, si tienen que suscribir, tienen que compartir el video, tienen que darle like, me dejan su comentario. Bien sea bueno o sea malo, lo importante es que me comenten. Déjenme lo que quieren ver. Bueno, empezamos esta aventura. Se prendió esta vaina. Hoy me los traje a Chinchón, un pueblo con aproximadamente 5.000 habitantes, que queda ubicado al sureste de Madrid. Es considerado un conjunto histórico-artístico y también uno de los pueblos más bonitos de España. Para llegar a Chinchón, para los que se quieran acercar, pueden agarrar un autobús en la Plaza Conde de Casal. Allí fácilmente llegan en metro. La empresa que trabaja para Chinchón es la empresa Veloz. El autobús con el número 337 y dura aproximadamente 50 minutos de trayecto. Así que vamos a vivir esta experiencia. Bueno, yo lo voy a ser sincero, yo me iré a este pueblo hoy sin saber nada. Realmente ni me sigue. Pero estaba en mi casa, ladillado. Cuando yo dije, vamos a salir y grabamos un video. Yo puse lo que en Google y dije, no, aquí llegamos a Chinchón. Chinchón. Ahorita estamos en la oficina de turismo para que nos den un croquis, nos den información acerca de qué visitar, qué ver en el pueblo. Y bueno, cabe destacar que ellos están abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego de las 4 hasta las 6 de la tarde. Así que para que lo tomen en cuenta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el centro, okay. Saliendo ahora a la izquierda y una calle con tres columnas. Ok, muchas gracias. Nada, de bonito, por favor. Sí, bueno, vivo en Madrid, pero se vive en Venezuela. Vale, pero reciben ahora. Sí, reciben Madrid, reciben Madrid. Ok, hasta luego, muchas gracias. Estoy en la Plaza Mayor, una plaza importante donde vienen los familiares, donde te reúnes con tu amigo, con tu novia, con tu amante, con quien quiera. Te vienes a tomar una copa, te vienes a tomar un anís, también vienes a comer. Si quieren comer, los precios varían entre 18 y 25 euros en menú cerrado. Si quieren que sea en uno de los balcones, tiene que ser con previa reserva. Esta es una plaza de origen medieval. También, si vienes a Chinchón y en realidad te da fatiga, te da flojera caminar, que el sol, que no, que prefiero estar sentado, aunque sea para que conozcas, yo te recomiendo que agarres el trencito, que cuesta 4 euros y dura aproximadamente de 20 a 30 minutos y también tiene audioguía. Entonces así puedes conocer el pueblo de esta manera y así no caminas y no te cansas. Cosa extraña que tiene Chinchón, que en sus casas de tres pisos hay diferentes dueños, me explico. Hay casas que los balcones son de otros dueños, entonces aquí suelen hacer muchos eventos, conciertos. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un balcón pero la casa no es mía, yo tengo que pedirle permiso al dueño de la casa para usar mi balcón, porque quería ver el concierto, el evento o todo lo que hagan aquí. Eso es algo muy raro, de verdad, algo súper raro.
siguiendo las instrucciones que me dieron en la agencia de turismo, uno de los principales que me dijeron que visitara era la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, que la tenemos a mano derecha, y a mano izquierda tenemos algo muy peculiar también, que es la Torre del Reloj, porque es muy peculiar en Chinchón, porque aquí anteriormente la Torre del Reloj pertenecía a una iglesia que luego en la Guerra de la Independencia fue destruida. Lo único que quedó o que sobrevivió, que está de pie, es la Torre del Reloj. Entonces esta torre es como que la dejaron para esta iglesia. Entonces hay un dicho muy común aquí que dicen que en Chinchón hay una iglesia sin torre y una torre sin iglesia. Un dato muy importante. Algo que deben de saber, que los cuatro productos más importantes de este pueblo son el ajo, el aceite, el anís y el vino. Y claro, si vienes a este pueblo lo debes probar, así que deben venir conmigo, que vamos a probar, aunque sea uno de los cuatro. Uno de los cuatro vamos a probar y vamos a ver qué tal. Bueno, y como les dije, que había que probar su bebida típica, que no soy muy amante del anís, pero bueno, ya que vinimos a un pueblo, tenemos que probar lo típico de ese lugar. Salud. Bueno, está muy bueno, de verdad. Te lo recomiendo. Ahorita estoy pasando por el convento de los Agustinos. Lo que anteriormente utilizaban los monjes, actualmente es el Parador de Chinchón, donde incluye cafetería, restaurante y alojamiento, pero solamente puedes asistir con una previa reserva. Mira, aquí se los muestro. Bueno, aquí mismo lo dice la entrada, que solamente es con previa reserva. Bueno, nuestra parada actual ahora va a ser el castillo, pero la entrada está súper polémica. Tenemos que montar aquí como si... Bueno, yo estaba niño que me montaba por las mates mango, así, bueno. Ahora estamos en el castillo de Chinchón, aquí en mi espalda. Esto fue un castillo que fue reconstruido dos veces. En su segunda reconstrucción se incendió y con los restos que quedaron los utilizaron para reparar los caminos del pueblo y también casas. Luego, este castillo fue utilizado como una fábrica de licores. Actualmente está prohibido el acceso al público. Solamente puedes visitarlo por las afueras como lo estamos viendo ahora. Ey, espérate ahí, se acabó todavía. Ya casi llegamos al final, pero yo solo vengo aquí a pedirte solo un favor. Te vengo a pedir que por favor compartas ese video, vale, que eso no te cuesta. Que lo compartas en Facebook, en Instagram, en TikTok, con tu mamá, con todo el mundo. Que le des like, agarras el mouse, ¡pam! Like, eso es súper fácil. Y listo, así sea, para que le mandes el video a una amiga y le diga: mira esto, Omar, qué feo, me critique. Uf, compártame 200 videos criticándome. Eso me gusta también, eso es bueno. Y bueno, ya saben que nos vemos pronto en una próxima aventura, así que estén pendientes. Hasta luego, mi gente.